Jennifer Edwin Reynaldo. Oh, ok. Hola, Ofelia. Hello. Hello, teacher. Ok, Ofelia. En este momento usted se puede sentir libre. Hábleme en español, en inglés, si quiere, como guste. Cualquier pregunta que tenga, hágamela, pues aquí estoy para servirle. Teacher, el problema que tengo es que me cuesta pronunciar. Y en veces es como me traba la lengua para decir las cosas. Ok, esto es debido al oído, hay que poner más atención y algo que le va a servir muchísimo es observarme cuando yo esté pronunciando, o sea, fijarse en la manera en la que yo muevo los labios, la lengua, la boca, o sea, imitarlo. Por eso le dije cuando estábamos leyendo, no lea, sino que míreme a mí, porque eso le va a servir muchísimo. Bien, hay de hecho páginas que le pueden servir para poder mejorar su pronunciación, donde va a encontrar audios. Le voy a enviar un listado de audios ahorita para que usted pueda abrirlos cuando tenga tiempo, reescribir lo que dice ahí. Okay. Ahora, es un listado del 1 al 16, déjeme ver, del 18 al 19, del 1 al 19. Usted va a dar clic en uno y de ahí le va a dar clic a otro otra vez. O sea, todos están en letras azules. ¿Ok? Entonces, a esto le va a dar clic y lo único que va a hacer es escuchar y repetir. Regla general, usted tiene que estar sola en un sitio sin que se le interrumpa, ¿verdad? Con audífonos. Ahí se lo envía a su chat de WhatsApp para que usted pueda meterse ahí, abrir el link. Le va a aparecer todo el texto en inglés. Ajá, arriba le va a aparecer un botón para que le dé play, ¿verdad? Y así va a poder escuchar. Okay. Incluso ese audio usted lo puede descargar. Entonces mi recomendación sería, agarre cualquiera de esos audios. No discrimine. ¿Ok? Regla número 1, no le importa lo que dicen ahí, lo que significa en español. Eso ahorita no me preocupa. Entonces, como yo necesito mejorar mi pronunciación, voy a poner más atención al oído y a la repetición. Entonces, hoy es miércoles. A partir de hoy, saque un audio, déjelo ya seleccionado. Ya mañana, que se relaje un poco, véalo bien, lo escribe en el cuaderno. Okay, deje un renglón entre cada línea, ¿ok? Y con el celular empiece a escucharlo cuando tenga tiempo. Primer día, escuche y vea. Trate de seguir lo que están diciendo con sus ojos en la lectura, ¿ya? ¿Sí me entiendes? Entonces va viendo y escuchando. Se terminó el audio, lo vuelvo a poner, le doy play otra vez. Ok, segundo día, que le dedique una hora por lo menos a esto, Segundo día, hace lo mismo y ya empieza a intentar hablar, entonar. Algo que me gusta de estos audios es que son muy naturales al hablar. Son muy naturales, no... Ok. No ocupan rapidez, o sea, entonan exactamente, naturalmente, sin mucha trabalengua. Ahorita le voy a poner uno para que usted escuche rápido a lo que me refiero. Y esto es lo que usted va a escuchar. Yo ahorita seleccioné cualquier audio, me aparece todo el texto. Hey, you're in my English class. Yes, I am. Did you buy the textbook yet? No, it's really expensive. How much is it? The original price is over $200. We could buy it from a former student. Ok, si se fijó, están hablando bien pausado, bien bonito, ¿verdad? Sin trabalenguas y bien explicado. Eso es muy importante en cuanto a escuchar algo. Escuche música en inglés. Okay. Si le gusta la música de los 80, de Chicago, de The Beatles, aunque sea en inglés, pero música suave, ¿ok? Cualquier cosa, le voy a dejar eso de tarea, ahí le envié el link en el WhatsApp, en su WhatsApp personal. Cualquier pregunta que tenga, escríbame. Oye, y si no logra accesar, me avisa para que yo la guíe ahí con fotos, le voy a tomar fotos con el celular en un momento y se las envío para que usted sepa dónde darle con el dedito. Oye. Ok. Ok, bien. Good night. Feliz noche. Good night. Buenas noches. Hello, Mavis. Hello. Okay. How are you? I am fine. I am fine. Great. Ok. Good, Mavis. Estos 10 minutos que tenemos ahorita pues son para ti. Nada más. Ok, bueno, gracias. Gracias por compartirlos aquí, aunque esté cumpleaños. Aunque esté de cumpleaños. Como diría mi cuñada que es dominicana, así toca. Así toca. Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, yo ya he ido a clases, teacher, y a veces quizás algunas cosas de gramática no me cuesta. Pero ya pronunciación o cuando lo que dice usted de que ya le hacen el deletreo, ahí ya me pierdo. No sé si tengo que mejorar mi oído también, porque tal vez así en las pruebas escritas salía muy bien, pero cuando ya era de hablar, ahí ya iba. Ahí me quedo, ¿qué? ¿Qué me preguntó? Repite, o sea. Mira, hablar es un proceso que involucra tanto el oído como la vista. ¿Por qué? Pensá, lo que les decía el primer día, a ti tu papá te enseñó y te ponía la boca. Y se quería que articularas igual que él. Y al final muy probablemente lo hiciste. ¿Ok? Ahora, sí tienes un ceseo, ¿verdad? Sí, pero ese, como que tengo un problema en la lengua, entonces siempre a veces mi nombre incluso yo lo digo como maíz, como que para con Z. Incluso, ajá. Incluso. Puede ser como lengua corta o algo así. No pasa nada. La mía es larga. Ah, es larga, ok. Esa es la cosa. Ok, no te preocupes. Puede que te cueste un poquito más alguna palabra, pero es normal. Tengo 3 alumnos ahorita de escasos recursos que son, tienen labio leporino y ya llevan 5 operaciones, o sea, ya no, pues ya no van a pasar de ahí. Y eso sí son casos más serios. Sí. Y sin embargo, pronuncian y se esfuerzan más que todo y saben más que la mayoría en la clase. Así. Excelente. Entonces, igual, lo tuyo no es un problema en absoluto, solo estoy apuntando para que tú consideres, si es necesario. ¿Qué les voy a recomendar este día? Hay una página que a mí me encanta y me ha ayudado en todo mi proceso de enseñanza. Se llama Ron Chang, ahí te voy a enviar el link ahorita, del index, el índice de audios. No discrimines, tú solo entra a ese link. Ok, estabas escribiéndome por acá, Mavis. Ok, bien, ahí te lo he enviado a tu chat personal. Pues, ¿qué vas a hacer? Vas a abrir cualquier audio de ese link que te acabo de enviar. So, vas a dar clic en el primer link, luego otra vez en cualquier otro del listado y te va a salir un listado, te va a salir prácticamente la transcripción del audio. Transcripción. Okay. La transcripción, o sea, la letra de todo lo que dicen en el audio. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer con ese audio? Día 1, reescribir todo lo que está en el audio. Es una conversación entre 2 personas típicamente. Tú sola, sin el perrito que está ahí, en tu cuarto y con los audífonos. ¿Ok? Tú sola, sin ruido. Y empezás a escuchar y a repetir. Hey, you're in my English class. Te pones pausa. Hey, you're in my English class. Ok, ahí. Como no estoy yo, no vas a ver a nadie moviendo los labios. Es importante que estés solo en un ambiente sin distorsiones, ¿no? Me gustan esos audios porque son bien naturales, ¿oí? Get? No, it's really expensive. Hablan suave, bien pronunciado. Really expensive. Caro. Caro. Ajá, vamos a hacer otra cosa. Te voy a enviar otro link al chat, a tu WhatsApp. ¿Qué es? Youglish. Ok, ahí está. Youglish.com. ¿Qué es eso? ¿Qué es Youglish.com? Youglish te va a ayudar a que si no entiendes cómo se pronuncia una palabra, tú la introduces en el buscador que te va a aparecer ahí. Y abajito, ojo con esto, abajo aparecen 3 acentos. Vas a elegir US, o sea, United States. US, ajá. United States, esos son los acentos. United States, United Kingdom, Reino Unido, o Australia, AUS. No, tú necesitas US, ¿ok? Metes la palabra, la escribís la palabra, que no entendás cómo se pronuncia, la metes ahí. Y le das Enter. ¿Qué te va a aparecer? Te van a aparecer muchísimos videos de YouTube exactamente en el momento en el que X persona está pronunciando esa palabra. Sale Barack Obama, muchas personalidades, salen conferencias de TED Talk, donde exactamente en esa palabra. Y abajo te salen los subtítulos. ¿Ok? Tú puedes regresar también, hacerle para adelante. Si no te gustó cómo pronunció ese, le das a siguiente, abajo aparecen los botones, le das siguiente y te sale otro video de YouTube donde dijeron esa palabra exactamente. Correcto. Dime esa herramienta, créanme. Porque le ayuda a pronunciarlo y saber en qué momento también lo puedo utilizar. O en qué oración o qué frase. Sí, puedes ir agarrando una idea. Es importante, como les decía, cada palabra nueva que yo vaya tomando, verbo, irlo escribiendo. Y pues ir identificando dónde está el estrés. Si hablamos de pronunciación, lo importante es el estrés de esa palabra, dónde cae la fuerza en la palabra. ¿Ok? Ok. Una cosa más. ¿Sí? Música en inglés. Adiós, Paquita del Barrio. Sorry. El reggaetón fuera. Adiós, bye. Sí. Eso escuché que le decía Ofelia, sí, cuando yo entré. que yo veo que ella también tiene muchas ganas como aprender, pero a veces quizás le pasa que o no ve o no escucha bien lo que están como repitiendo. Entre más mayor se es, tendemos a no prestar atención de igual manera. Entonces es más difícil enfocarse a esto. Hasta a mí, yo que paso en eso todos los días, créeme, a veces se me ve el foco. Pierdo fuego. Cuando estoy más cansado es cuando mejor trabajo, eso sí. Sí, igual me pasa también. O cuando estoy ya sola en la noche o algo, es más tranquilo. Ay, eso es importante, ¿eh? Enfocarse cuando uno está solo es importante. Ok, ánimo, ánimo. Okay. Ajá, ¿qué me ibas a decir aparte de eso? No, que sí era buena también una aplicación que vi que se llama Cake, así como Cake o Cake. Cake. Fíjate que yo la probé, de hecho la descargué hace poco y no me agradó mucho. O sea, no, como, lo probé como estudiante, o sea, dije, bueno, voy a agarrar un básico, ¿verdad? Para ver cómo funciona la app, porque yo estoy desarrollando mi propia cosa, entonces pues, tengo que estar probando de todo. No me agradó mucho. Lo vi muy gramatical. Muy gramatical. Yeah. Sí me gustó algo, los videos cortos. Los videos cortos es más para bichos. O sea, los bichos como que le llegan. Y eran como películas y temas que a uno le gusta o del día a día, algo así. Entonces, eso que me llamó la atención. Pero sí sentí un poco como bien gramatical o algunas cosas que me costaban incluso entender o pronunciar. Gramática a la fuerza. Sí. O sea, y tenés tiempo. Pero lo de los videos sí fue buena idea, porque el tema que le toma uno. ¿Qué edad tienes, Mavis? Yo ya 38, pero igual siempre he sido como... Es que somos millennials. Sí. Fíjate que acabo de terminar una certificación donde hablábamos de eso. Decía crear contenido para millennials. A nosotros no nos gusta un video más largo de 5 minutos. Y si ves un video corto, por eso TikTok tiene tanto pegue. Porque ves un video corto... informativo, rápido, o sea, lo agarras, te gusta, y en especial según un tema que estés estudiando, ¿no? Y eso que nosotros, digamos, que éramos como los que empezábamos, porque incluso yo tengo compañeras que sí son netamente millennials, o sea, que se acaban de graduar de 25, 26 años, y ellas son peor que nosotros, o sea... Son centennials. Ajá, ellas son centennials, correcto. Ah, vale. Ok. Me pareció que alguien quiso entrar, bueno, no sé quién va. Ok. Bien, estoy para servirte. Me escribes, cualquier pregunta me escribes, ¿ok? Ok, thank you y good night. Good night, take care. Good night. Bye bye. Hasta luego, see you later. Very good. See you later. Bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Edwin. Okay. Waiting for Edwin. I never feel a thing is real when I'm alone with you. All of my chances were so topiary. I'm in bloom. You smile. I never feel a thing is real when I'm away from you. Out of your embrace, the world's a temporary parking place. A bubble for a minute, you smile. The bubble has a rainbow in it. Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be fate that leave with you. Believe in me. Yet it's only a canvas sky hanging over a modeling tree, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. Without your love, it's honky-tonk parade. Without your love, without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a barren and barely road world, just as funny as it can be, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. When I'm the only one, how was it? Stars shining bright above you. Night raises him to whisper, I love you. Birds singing in a sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. Well, I'm alone and blue as I can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss.